Ripoli. Julieta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí te habla Juan José Belomo y mi compañero, el doctor Ricardo Sazón. Hola, ¿qué tal, Juan y Ricardo? Bueno, un gusto volver a tenerte. Nosotros ya te habíamos entrevistado oportunamente en nuestro programa El Alpargatazo, cuando se inició la causa concretamente de los peajes. Y bueno, hemos visto que está progresando la causa. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Julieta? Bueno, en realidad lo que está pasando es que se citó indagatoria a los, digamos, cuatro funcionarios macristas. Llamativamente no a Mauricio Macri, que es el jefe político de ellos y fue el presidente de la nación y fue accionista, digamos, de la concesionaria. Eso es llamativo, y que se haya demorado tanto tiempo la causa en avanzar hacia los, avanzar en las indagatorias. Hablo un poco porque estoy escuchando medio acopalado. Bueno, pero los avances concretos fueron que en medio de una cuarentena, de una pandemia, se haya citado a indagatoria a esos cuatro funcionarios: Iguacel, que era el ex administrador de Vialidad; Bernardo Sarabia Frías, que era el procurador del Tesoro de la Nación, que reemplazó al doctor Carlos Balbín cuando Balbín fue desplazado por el propio presidente Macri cuando, bueno, se negaba a realizar, digamos, maniobras tanto en lo que tenía que ver con Autopistas del Sol, la renegociación de los contratos, como también en otras materias. Se escucha muy mal. No sé si tenemos alguna posibilidad de cambiar de la vía de comunicación. Sebastián, ¿tenemos alguna posibilidad de mejorar el audio? Te puedo dar un fijo, si quieres. Ahí por ahí, si te hablas más cerca del teléfono, por ahí se escucha mejor, como que se corta de a rato, ¿no? Hola, hola. Bueno, cortamos y vamos a ver si la llamamos nuevamente. Porque vamos nuevamente, precisamente. La causa de, como para no poder escucharlo bien, la verdad que mejor poder reconectar. Yo te estaba contando de las causas de espionaje. Mientras la tratamos de reconectar, te cuento que la semana pasada fue una semana donde hubo también indagatorias en la causa de espionaje. Fue indagada Silvia Magdalani y Arribas, Gustavo Arribas, eran las dos personas que estaban a cargo de la AFI. Magdalani se remitió, como decíamos hace un rato, a que el juez Villena había sido quien ordenó las tareas de inteligencia sobre Cristina Fernández de Kirchner. Volvemos a que fue por este informe de la AFI, que fueron fraudulentamente llevados al juzgado de Villena. Resta ver si Villena lo hizo en complicidad o no con la AFI. Eso es lo que está investigando también el doctor Auge. Me parece que estamos nuevamente conectados con la doctora Ripoli. ¿Okay? Adelante, Juan José Belomo te va a seguir. Julieta, ¿nos escuchás bien ahora? Más o menos, ahora recién sí, pero bueno. Ustedes me dicen. Ahí te escuchamos mejor nosotros, porque hoy te escuchábamos muy cortado y realmente no se entendía lo que estabas explicando, y la idea, bueno, concretamente de compartirte a vos para que nos saques de alguna duda y sumes a este tema, ¿no? Como oportunamente. Julieta, brevemente, contale a nuestro público, por si no lo recuerda, ¿qué cargo ejercía vos en Vialidad Nacional en su momento? Yo era jefa de concesiones viales del Servicio Jurídico de Vialidad, y como Vialidad es la titular, digamos, de las rutas nacionales, todo lo que tenga que ver con obra pública vial y concesiones viales, el órgano rector es Vialidad Nacional, con lo cual ese es el motivo por el cual, digamos, el trámite de la renegociación integral fue íntegramente celebrado en Vialidad Nacional, con los funcionarios macristas en Vialidad Nacional. Y por eso es que está imputado en esta causa Iguacel, Javier Iguacel, que era el titular, el administrador general de Vialidad Nacional en la época macrista, el abogado
de Macri también en Vialidad, que era Ricardo Stoddart, que formalmente era mi superior jerárquico, pero en verdad era funcionario político que ocupaba un cargo de estructura que no debería haber podido ocupar, porque esos cargos son reservados a personal de carrera, técnicos como yo y como cualquier otro colega de la repartición que haga carrera dentro de la administración, técnico. Y el ministro Dietrich de Transporte, que era el alzada, digamos, lo que se llama en Derecho Administrativo la alzada de Vialidad Nacional, y el procurador del Tesoro, que reemplazó al doctor Carlos Balbín cuando fue Balbín desplazado por el propio Macri. O sea, Carlos Balbín era el procurador designado por Mauricio Macri, que después fue desplazado por el propio Mauricio Macri cuando se negó a dar el visto bueno a determinadas maniobras que se estaban llevando a cabo en distintos ámbitos del Estado, en materia de concesiones viales, en materia de energía, en materia de correo. Entonces son las tres causas que hoy por hoy hacen a lo que fue la mayor corrupción macrista de esos cuatro años: parques eólicos, correo argentino. Por equivocación pusieron a un tipo decente. ¿Cómo? Por equivocación pusieron a un tipo decente. Sí, en realidad el doctor Balbín creo que es de extracción radical y el radicalismo integraba el frente de Cambiemos. Es una eminencia en materia de derecho administrativo, es profesor de la Facultad de Derecho, pero además titular de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, juez de la Nacional, tenía credenciales. Cuando fue nombrado fue una de las pocas designaciones que a mí en lo personal me había sorprendido para bien de la gestión macrista, y me imaginé que no iba a durar demasiado, porque cualquiera que se precie de cuidar su carrera profesional, hay cosas que no iba a poder hacer en ese marco, en una gestión como la que empezó el 10 de diciembre de 2015. Y bueno, fue lo que pasó, duró un par de meses, un año, y lo sacaron. Básicamente. Y Julieta, brevemente, también están van en declaratoria Dietrich y Duchovne. Yo tengo entendido que Duchovne, porque era el encargado de realizar un informe y se contrató a una empresa terciarizada para hacer este informe, si el Estado era beneficiado por la recontratación. ¿Cómo fue ese tema? Mira, yo puedo hablar de lo que yo viví en lo que es lo que fue, digamos, el trámite de la renovación en jurídicos. Lo que pasó es porque lo que se está investigando en esta causa, se están investigando muchas maniobras defraudatorias, que en realidad son una gran maniobra defraudatoria. Entonces, Duchovne está imputado porque es el ministro de Economía, si yo mal ahora no recuerdo, y él tiene obligación legal en todo procedimiento administrativo. Hay normas y pautas de derecho administrativo que se deben cumplir, y en este caso, que se trataba de una resolución de Vialidad Nacional, de una resolución del Ministerio de Transporte y de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en verdad de dos, porque eran dos concesiones diferentes en lo formal, aunque en los hechos era una misma empresa, en lo formal eran dos diferentes. Entonces, bueno, se requerían dos resoluciones de Vialidad, dos resoluciones del Ministerio y dos decretos del Poder Ejecutivo, y en ese marco de procedimiento administrativo, el Ministerio de Economía tenía una intervención obligada por la letra de la ley y la Constitución Nacional. Bueno, esa intervención es la que no está en el procedimiento de aprobación de estos decretos, y es por eso que Duchovne está imputado por incumplimiento de deberes, en el sentido de uno puede participar de un delito en forma activa o en forma omisiva, accionando, tomando parte o también omitiendo. Claro, Hacienda tenía que haber presentado informes en los cuales si al Estado le convenía o no la recontratación, y esos informes no existieron directamente. O sea, en ese procedimiento tendrían que haber habido informes de auditorías, de todos los estamentos del Estado, de la Administración Pública Nacional, en este caso de Hacienda, Auditoría General de la Nación, la CIGEN, la Procuración del Tesoro, obviamente haciendo un análisis técnico, económico, ante un planteo de unas empresas diciendo que el Estado le debía una millonaria cantidad de dinero en dólares. Entonces, bueno, eso es lo que no existió en el marco de esos procedimientos. Si lo tenía que hacer Hacienda, si lo tenía que hacer la auditoría, si lo tenía que hacer la auditoría de vialidad, si lo tenía que hacer la procuración, eso es algo que surge de la normativa aplicable en cada uno de los procedimientos. En realidad debieron haber intervenido todas las áreas. Yo entiendo que en el caso de Duchovne, además de ese informe que debió haber elaborado Hacienda, hubo un incumplimiento de deberes, en el sentido de que no refrendó
para esto desde el punto de vista de administrativista que soy, el ministro, todo decreto que se dicte en el ámbito de competencia de un ministerio, en este caso era transporte, pero también economía, porque se estaba reconociendo, el Estado Nacional, con Macri a la cabeza como poder ejecutivo, pero también como accionista de Ausol, estaba reconociendo, el Estado Nacional estaba reconociendo una deuda millonaria en favor de las empresas. Ese reconocimiento de deuda tendría que haber tramitado y el ministro del área, que en este caso era Dujovne, el ministro de Hacienda, haber refrendado con su firma el decreto por el cual, los decretos, los dos por los cuales se aprobaron las renegociaciones integrales de Ausol y de GCO. Uno firmado por Macri y el otro por Michetti en un reconocimiento expreso de incompatibilidad. Macri no firmó el decreto de renegociación de Ausol porque Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, que ocupaba un cargo para el que estaba habilitada porque no era abogada, le había dicho que no firmara porque había incompatibilidad. Y él no firmó, como se hace con todo el comedio, que no había incompatibilidad de ¿me siguen en el razonamiento? Entonces, claramente, tanto Mauricio Macri, que debió haber refrendado el decreto y no lo hizo, o sea, que omitió, incumplió los deberes de funcionario público, es una manda constitucional que los ministros del área que están obligados a intervenir refrenden un decreto para que ese decreto tenga validez. Y Dujovne no lo firmó. Entonces ese decreto es inválido porque no está refrendado por un ministro competente del área que era el ministro de Hacienda. Ese para mí es el mayor incumplimiento de Dujovne, al margen de un supuesto informe que debió haber, claramente que el informe técnico económico debió haber estado realizado en Vialidad, en la Auditoría, en la CIGEN, en la Procuración del Tesoro y en el Ministerio de Hacienda. Pero hay un incumplimiento que es mucho mayor, que es que Dujovne no refrendó el decreto que finalmente hizo lugar a la renegociación integral de los contratos, porque esas renegociaciones son nulas y se deben revocar. Bien, bueno, vemos que hay muchos funcionarios del Estado Nacional de 500 millones de dólares, que son 65 mil millones de pesos. Es mucha plata y es mucho más de lo que, o sea, se reconoció formalmente 500 millones de dólares en el caso solamente de Ausol y ciento y pico de millones de dólares en el caso de GCO, pero en realidad es mucho más lo que constituye la defraudación, porque se modificó integralmente todo el contrato de concesiones, digamos, se aumentaron las tarifas de los peajes, se dolarizaron las tarifas de los peajes, es una situación prohibida por ley de emergencia, se prorrogaron ilegalmente los contratos de concesión sin licitación, estando próximos a vencer, vencían en 2018 y 2020 y se robaron 12 y 10 años más sin licitación, o sea, se eternizaron en las concesiones, unas concesiones que venían del 94, o sea, que es intención de las empresas eternizarse en las concesiones sin licitación pública, sin transparencia, sin competencia. Todo eso, además de ser ilegal, constituye la estafa y la defraudación que se está investigando en este caso. Mauricio Macri se enriqueció a través de sus empresas, no solo con la venta de las acciones del 7% que tenía en Ausol, él asume la presidencia el 10 de diciembre siendo accionista de la concesionaria y siendo presidente de la nación, o sea, estando de los dos lados del mostrador y con la misma pluma firmando las dos cosas que lo beneficiaban. Las acciones de Sideco Americana, de Socma, de Sociedades Macri, se aumentaron exponencialmente entre enero de 2015 y 2016, cuando ya Macri era presidente, y se descontaba tácitamente que iba a haber una prórroga, una renegociación de los contratos, y que esos contratos se iban a extender, por eso es que las acciones aumentaron, porque era una sociedad comercial que estaba próxima a vencerse. En 2020 se vencía, con lo cual las acciones no valían tanto. Obviamente estamos hablando de millones de dólares y las acciones valían, pero no valían tanto. En enero de 2015 creo que estaba 3 o algo, y ya en 2016 la acción se había elevado a 11 pesos cada acción. Eso es cualquiera podría pensar que luego las indagatorias de los ministros de Transporte y de Economía que están pautadas para la semana que viene, va a ser citado indagatoria seguramente al expresidente de la Nación. Porque evidentemente quien finalmente era beneficiario y quien daba las directivas para una cuestión que lo afectaba tan de cerca era el expresidente de la Nación. Sí, sí. Es que yo creo que se impone, o sea, están, si todos los funcionarios inferiores, Mauricio Macri era jefe político de esos funcionarios inferiores, pero además era jefe político de la administración. Es imposible que estén citados a indagatoria e investigados los funcionarios inferiores para beneficiar al presidente y no ser citado el presidente. Lo que pasa es que acá en esta causa también hay una situación irregular que tiene que ver con que el fiscal de la causa es el doctor Carlos Stornelli, que es amigo de Mauricio Macri. Entonces, ya ha sido asesinado.
Mira que no sabía ese dato, no lo tenía ese dato. ¿El fiscal de la causa es Carlos Estornelli? Claro, el fiscal, el juez es el doctor Canicoba Corral, que está próximo, que ya anunció que se renuncia. Ya está jubilado. A fin de mes se retira y esta causa la va a asumir un juez que se va a determinar ad hoc, digamos, que se va a determinar por sorteo, y el presidente que tiene a cargo, el presidente, actualmente la justicia federal son 12 jueces, solamente 12 jueces para 40 millones de argentinos, pero hay 3 juzgados que están vacantes, con lo cual hay solo 9 jueces federales que llevan adelante las investigaciones de corrupción y todo lo que tiene que ver con los delitos contra la administración pública. Bueno, el presidente de la Cámara es el juez Irurzun, si yo mal no recuerdo ahora, y él es el que está encargado, el de la doctrina Irurzun, de las prisiones preventivas en la gestión anterior, y es el que está encargado de los sorteos para determinar quién va a reemplazar en forma provisoria al juez Canicoba Corral, que ya anunció que se retiraba por edad jubilatoria. Bueno, Julieta, importancia en quién va a recaer el futuro de esta investigación. Claro. Porque no son muchos los jueces probos dentro de ese grupo de 9 jueces. Sí, hay que esperar que la justicia actúe de verdad y bien en forma independiente y que avance como tiene que avanzar. Se demoró un año en avanzar, pero bueno, es una causa técnica muy compleja, es entendible, no, es por ahí difícil de entender para el común que no ejerce la del derecho y no se dedica al derecho administrativo, pero bueno, cualquier administrativista y cualquier juez federal penal que está acostumbrado a investigar los delitos de defraudación contra la administración pública, resulta un poco más fácil. Y bueno, lo positivo es que en el medio de una pandemia, de una cuarentena, de una situación de, digamos, extraordinaria judicial, se avanzó y se citó indagatoria a estos funcionarios. Pero con este reparo de que el fiscal de la causa es amigo del principal que debería estar como figurando como el principal imputado y que no figura como imputado. El que impulsó las llamadas indagatorias fue el fiscal Estornelli, que impulsó. Sí, el hecho de que el fiscal Estornelli siga siendo funcionario judicial ya es una irregularidad, atento a su comportamiento en la causa que investiga el doctor Ramos Padilla. Así que esperemos que la reforma judicial... Debería ser, pero puntualmente en esta causa... a mí lo que sí me sorprende en esta causa puntual es que hay una causal expresa de recusación o de inhibición. El fiscal debió haberse inhibido de actuar en esta causa puntualmente porque teniendo una amistad manifiesta con uno, es como cuando existe una causal de enemistad manifiesta, tanto la enemistad claro, como la amistad claro, son causales okay. Procesales de inhibición y de recusación. Sí. Cosas que, claro, que Comodoro Pi no conocen, no. Comodoro Pi tiene otro código procesal que tiene que ver con el origen político del imputado y del acusado, ¿no? Bueno, ahora después de haberte escuchado, Julieta, me dejás preocupado. Era una noticia que la verdad que me había alegrado, pero ahora, sabiendo que el juez Rodolfo Carnicoba Torral se va a retirar, va a ser reemplazado. Va a ser reemplazado por un organismo que lo controla Irurzun, que el fiscal es Carlos Estornelli. Realmente me resulta difícil creer que esta causa vaya a terminar en algo bueno, ¿no? O sea, esperemos, en algo bueno sería que termine con el resultado que tenga que recaer en virtud del avance de una justicia independiente, libre, y que realmente, como decía Macri, el que la cita las pague. O sea, si se comprueba, que a mí no me cabe ninguna duda, pero bueno, yo, esto es una opinión personal, como y yo así lo declaré en las causas judiciales en materia de concesiones. A mí no me cabe ninguna duda que se trata de una defraudación al Estado, pero bueno, ese sentido de verdad jurídica lo va a tener que dictar la justicia cuando recaiga una sentencia judicial. Yo espero que la justicia actúe libremente y en forma independiente y avance en la investigación de la causa. Si en claro, caso, era un poco nosotros... Sí. No, perdóname que te interrumpa. Nosotros el programa pasado hacíamos un discurrimiento sobre, bueno, el tema de los cambios en la justicia federal que debían haber, y también charlábamos un poco como que cambiar el guión de la película sin cambiar los actores era algo que realmente no se veía muy plausible, porque vos podés cambiar el guión, pero si los actores siguen siendo los mismos,
realmente era de dudoso el final de la película, ¿no? Valga la comparación. Veremos bueno, la reforma judicial que se va a presentar. Creo que exacto, en estos días se va a presentar la reforma judicial, y yo creo que hay que tener confianza en el funcionamiento del sistema. Más allá de los de los defectos, más allá de las tropelías, siempre estamos a tiempo de corregir. Así que comparto también con la doctora la confianza en el sistema judicial y la confianza también en nuestra propia capacidad para ir generando respuestas a las situaciones. Romina, te agradezco mucho la intervención y tu participación en nuestro programa, que siempre es muy clarificadora. Te mando un saludo y bueno, ahí nos seguiremos interesando en esta cuestión que no la vamos a dejar de informar. Muchas gracias. Es importante los medios informantes. Un besito. Un beso. Gracias. Bueno, acabamos de conversar con la doctora Julieta Ripoli, ex funcionaria de Vialidad Nacional, y realmente una de las personas que, bueno, que es una persona de carrera de Vialidad y que seguía y siguió y vio todo este tema de las maniobras de cerca.